Y luego, un año después, en el mes de noviembre del año 2021, me pude reunir con la ministra por otras cuestiones y le planteé las dudas que me surgían, ¿no? El miedo o la incertidumbre que me surgía. Y la verdad es que me quedé tranquila porque yo la vi a ella tranquila. La vi con ánimo de resolverlo y, bueno, como si estuviera prácticamente resuelto. No, no había miedo en ella, ¿no? Entonces, a mí me sorprende al final lo que ha pasado, porque había muchas advertencias. Que yo se lo dijera en una conversación entre las dos no tiene más importancia, pero sí que es cierto que el Consejo General del Poder Judicial y otras instancias ya advirtió de que esto podía pasar, y es una pena haber dejado una puerta abierta, ¿no?, a la interpretación, porque hay expertos que en este momento nos están diciendo que se podría interpretar de una manera o de otra, pero dejar una puerta abierta a la interpretación es lo que yo creo que deja en una posición de debilidad a las víctimas.